Si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en todo momento y sin censura, descarga la app de Free TV desde tu tienda de aplicaciones favorita. ¿Qué pasó, Fructoso? ¿Te veo preocupado? ¿Preocupado yo? Chis. ¿Por qué preocupado? Pues eso es lo que quisiera saber. ¿O qué no, Moisés? ¿A poco no trae cara como si se hubiera comido quién sabe cuántas tunas con tu espinas? Tengan cuidado. A mí no me gusta que estén discutiendo en vía pública. ¿Quieres que te diga la verdad? Anda, dilo. Pues la mera verdad, sí. ¡Qué mendigo eres y mentiroso, de veras! Y tú también, Pompeyo. Achis, ¿ya qué culpa tengo que traigas esa cara de chivo a mal morir? ¿Chivo de mal morir? ¿Qué mal morir ni qué madres? ¿Por qué no hablamos de algo más importante? ¿Importante? ¿Cómo de qué? Sí, importante, ¿cómo qué? Como, por ejemplo, de la maldita raza de los Pérez, y especialmente de Jesús. Yo no quiero saber nada de ese mentado Jesús Pérez. ¿Está claro? ¿Por qué no quieres saber nada de él? ¿Qué pregunta tan imbécil les haces? Sabes que por generaciones, empezando desde mi abuelo Mónico, todo lo que es la generación de los Pérez han sido un gran pesar para nosotros los Luna. Y para nuestros grandes amigos los Orozco, no se te olvide. A veces siento por ratos que se me olvida. Pues no se te debería de olvidar. ¿Qué? ¿Se te olvida? ¿Que por tus venas no corre sangre de los Luna? Pues yo no sé si corre o no corra. O yo no quiero sentir que corre. Pues ya me hiciste bolas con eso que acabas de decir. Pues a mí también. Con ese modo que tienes de explicar y uno tonto, ya nos hiciste bolas. ¿Les hago una pregunta a ustedes tres? Pues hazla. ¿Son tontos o se hacen? Nos vemos muy güeyes. A ver, desembucha. Desde que nuestro abuelo Mónico traicionó a los Pérez en 1911, desde esa carrera de Cerro Gordo, todos los Lunas y los Orozcos, no podemos ver ninguna rata que se apellide Pérez. A mí eso no me importa. Nosotros somos una nueva generación de la Luna. ¿Y cómo quisiera encontrarme a ese tal Jesús Pérez para demostrarle quién es el Pompeyo? Y yo también. A ver si es cierto lo que dice el corrido, que somos cría de correlones. ¡Anda, güey! ¿Para qué lo invocamos? ¡Miren quién viene allá! ¡Jesús Pérez! Mi deseo se me cumplió. Por fin voy a conocer a ese mentado Jesús Pérez. ¡Hey, Jesús Pérez! ¿A dónde con tanta prisa? ¿Es a mí? ¿Qué? ¿Hay otro Jesús Pérez por aquí? Que yo sepa, no. ¿Por qué la pregunta? Pues nada más porque se me antoja hacerla. ¿Cómo la ves? Veo que eres medio hociconcito. ¿Y por qué hocicón? Porque tienes palabras de poco vivir. A ti que te valga madre, Jesús Pérez. Como mi hermano tenga la palabra.
Muy bien dicho, hermanos. ¿Por qué mejor no le damos en la madre? Ya viste a mis hermanos, Jesús. Jesús Pérez. ¿Y sí? Yo soy hombre de pocas palabras para vivir. Como tú, imbécil. Porque un luna jamás raja leña. Ya valiste madre. Todo lo que apesta a luna tiene sus 10 contados, idiota. ¡Cúbranse! Decían que cargaba el diablo, mentiras no traían nada. Lo que traía en la cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, 15,000 pesos valía. Juan Marta era aguerrido, temido por el gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. Y mañana con el sol me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. No llores, madre, no llores, que me estás atormentando. Que de 100 vidas que debo, con una la estoy pagando. No llores, madre, no llores, ya no les ofrezcas nada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traían nada. Lo que carga en la cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente porque así se divertía.
Su cabeza tenía precio, 15,000 pesos valía. Ya con esta me despido, pero les dejo una carta para que sigan cantando el corrido de Juan Marta. Oiga, tío, ¿no canta mal las rancheras? Cabino, no miente, tío. O si no, pregúntale a Carlos y a Luis. Uy, sobrino, pues ya me jodí. ¿Por qué se jodió, tío? Si te platicara, sobrino, ¿por qué traigo un parecito de paleros? Que por tal de que les disparen unas cervecitas, todo me dicen que sí. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Que nos conoces algo? Estos dos es de la única manera que entienden. ¿Qué pasa, patrón? ¿Nos conoce algo? Pues por algo te lo está diciendo. Ahora que habla de cervezas, ¿por qué no nos vamos a las carreras de caballos? Sí, ahora hay buenas carreras en el carril del Llanito. Ándele, patrón, sirve que le agarramos la palabra. Te lo dije. A ver, Carlos, ¿cuál palabra? ¿Cómo cuál palabra? Lo de las cervezas. ¿Cuándo se les va a quitar los gorrones? Mira los qué chistositos. Sale, vamos a las carreras. Anduvimos buscando todo el día y no vimos a nadie. Oiga, compadre, ¿usted cree que Jesús Pérez pase por aquí? El informante que tenemos no nos puede engañar, pero ¿por qué la duda, compadre? Mire, compadre, Jesús Pérez es muy astuto, no lo crea tan tonto. ¿Pero por qué dice eso, compadre? Si él se las huele que por aquí andamos, no lo crea tan tonto para que él pase por aquí. ¿Usted cree que sea capaz de olérselas? Ay, compadre, vea en cuántas batallas las ha librado. Sí, ya lo sé, desde que mataron a Gavino, Mariano y Isidro, ¿verdad? Sí, desde ese entonces anda como fiera herida, de un lado para otro. Pues la orden que traemos es de investigarlo bien. Si es inocente, pues se va libre. Una pregunta, compadre. ¿Y si es culpable, qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues se va a podrir en una celda militar. Ah, pues sí. Él fue militar, ¿verdad? Y fue combatiente de la Guerra de Corea. Mírelo. ¿Y quién ve al gallito? Sí, trae todas sus millas corridas. Thank you.
Me uncieron la yunta y pegaron la carreta. Fueron a traernos pan. Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral bramaban y daban tristeza. Era Ezequiel Coronado y su hijo de 15 años. Ensillaron los caballos y ve el muchacho montado. También llevaban pistola y 30-30 plateado. Cuando estaban chamuscando, Ezequiel le dice a su hijo: tú eres un hombrecito, oye bien lo que te digo. Por mi culpa nunca has ido al pueblo, en el pueblo están mis enemigos. Todo empezó en la cantina, era un día 7 de mayo. Tú y tu mamá me esperaban afuera con los caballos. Yo entré a cobrar un dinero de la venta de un caballo. Ramón estaba tomando con 4 de sus hermanos. ¿A qué has venido, Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada y ahorita te vas largando. Acabaron las palabras, yo maté a Ramón y a Celso. Cuando salí pa' la calle, tu madre ya había muerto. Tenía un balazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo. Por si algún día me matan, puedes irte para Bravo. No digas quién fue tu padre, para que vivas tranquilo. Ahí viven los Cantú, ellos son mis enemigos. Bravo. Qué bonito es lo bonito. ¿O no, hermanos? Tienes razón, hermano, pero no todos podemos darnos esos gustos. Solo nosotros los Orozcos. A veces me he preguntado qué se sentiría ser Orozco. Y de mucho dinero. Y sin ningún problema. ¿Sin ningún problema? Sería que no existiera ningún Pérez. Pues va a estar bien, canijo. Para que no exista ningún Pérez, hay que matar a Jesús. ¿Matar a Jesús Pérez? Eso sería un imposible. ¡Imposible, madres!
No se ha topado a un Rubén Orozco. Ni a un José Orozco, si no ya estuviera 3 metros bajo tierra. Pues yo qué puedo decir, si no estuviera postrado en esta mendiga silla, otro gallo le cantaba. Bien dicho, Betito. Pero para eso, estamos aquí tus hermanos. Y no te me achicopales. Para eso estamos aquí, Betito, para cualquier cosa. Para eso nos pintamos solitos, Betito. Y con esta no le tengo miedo ni al diablo, y menos si se llama Jesús Pérez. Claro, hermano, lo que tú dejes de hacer, para eso estamos nosotros. Yo solo obedezco, soy un perro fiel de los Orozcos. Si quieren no intervengan, déjenme a mí solito. Yo lo busco a ese mentado Jesús Pérez y lo mato. Calmao, cadenas. Ese Jesús Pérez no es un hueso fácil de roer. Ya muchos han intentado hacer lo que tú quieres. ¿Y sabes qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado, patrón? Ya están tragando polvo. ¿Eso quieres tú? ¿Qué pasó, cadenas? Contéstale a Rubén. ¿Eso quieres? ¿Tragar polvo? Igual que todos los que han intentado matar a Jesús Pérez. Contéstale a mi hermano, ¿eso quieres? Ya me echaron un montón. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿A poco así de canijo es ese Jesús Pérez? Muchos por incrédulos, por preguntar eso que tú estás diciendo. Ya sabes dónde están. Pues ahí tú si quieres averiguarlo. Esto se arregla de otra manera. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Como en nuestros viejos tiempos. En una carrera de caballos. Pues entonces ya estoy jodido. ¿Por qué jodido, Betito? Los caballos no los puede ver ni en pintura desde aquel día. Ya párale, no quiero recordar ese día que me marcó para toda la vida. Ya, Betito, deja de amargarte la vida. ¿Cuántos yokis no dicen lo mismo que tú? ¿Para qué amargarnos la existencia? ¿Por qué no hablar de otras cosas, no creen? Espérate, José. Solo quiero hablar unas cosas con Betito. ¿Qué cosas quieres hablar conmigo, hermano? Nomás que no sea lo de mi accidente, ¿ok? Aunque no lo quieras oír, te lo voy a decir. No, Rubén, ¿para qué enseñarse con él? Ya déjalo. Él es el consentido de la familia. Tampoco. Yo no quiero que me tengan lástima, así que échale, Rubén. Mejor la dejamos para otro día. Uy, tan a gusto que estábamos. Si quieres me lo llevo para otro lado. Ya cállate, barbero. Y desembucha de una vez, Rubén. Bueno. Esto ya en lugar de festejo se volvió un pleito. Es cierto. Mejor aquí la dejamos, Betito. ¡Que siga la fiesta! Ay, estos problemas de familia. Pues si quieres les echamos una manita. Pues no veo cómo. Que seamos nosotros quien matemos a Jesús Pérez. No es mala la idea. Con las ganas que le traigo a ese mentado Jesús Pérez. Oiga, tío Jesús, esto se va a poner bien bueno. Hoy corren muy buenos caballos, incluyendo lo de los Orozcos. ¿Los Orozco? Sí, son los nietos de Emilio Orozco. Pues sí, patrón, si vienen a amarles una carrera. Seguro, Jesús, para acordarnos de aquellos tiempos. Miren, ¿para qué invocamos al diablo? Pues ojalá no haya pleito, como siempre. No creo que seamos tan salados. Los Pérez no rajamos leña. Pues qué suertecita la mía. Que donde quiera que ande, me tengo que encontrar a un Orozco. Va 500,000 a mi caballo. ¿Quién le entra la apuesta? ¿De pesos o de dólares, amigo? ¡Órale, la madre! ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasó, Héctor? ¿Te quedaste mudo? ¿O qué, te asustó la apuesta? Ni el uno ni el otro me les va a grabar. ¡De dólares, amigo! ¿Qué hubo? ¿Van? No estará pensando amarrar la apuesta, ¿verdad? Oiga, tío, eso es mucho dinero, ¿no? Ahora, si estuviera aquí mi tío Mariano y mi papá, otro gallo les cantaba a los Orozco. Muy bien dicho, Gabino. Y con respeto a mis hermanos te voy a decir una cosa. Yo no necesito bulles para nadar. ¡Van, mi amigo! Perdón, amigo. ¿Y quién avala la apuesta?
¿De veras quieres saber quién la bala? Jesús Pérez, mi amigo. ¿Qué pasó, amigos? ¿Se les apareció el diablo o qué? Pues casi. ¿Cómo dijo? No, ni el uno ni el otro. ¿Pero sabe qué? Le advierto que si gana cosa que dudo, ay, me dice pa' dónde le mando su plata, amigo. ¿De igual manera? No debió haber aceptado esa apuesta, tío. Esos Orozco siempre han sido unos tramposos. ¿Y luego por $500,000? Estos serán capaces de venderle su alma al diablo. A mí no me importa el dinero. Y menos si se trata de un compromiso con un Orozco. O un Luna. De seguro deben dar uno por ahí. Esos Orozcos y Lunas nunca se despegan. Parecen gemelos. A veces un arma puede separarlos para siempre. Eso es cierto. ¿O a poco no, tío? Espero que nunca se te olvide eso, Jesús. Eso no tiene que recordármelo, don Norberto. Si es un Luna o un Orozco, si me busca, me va a encontrar. ¡Se vinieron! ¡Jálele! ¡Jálele! No le pagues. Di que te robaron. O mejor vámoslo matando. Mándelos aquí al rancho de Gavino Junior. No le pagues. No le pagues. Vamos a darle la madre. ¡Momento! Aquí nadie se va a matar. Al menos mientras yo sea el comandante de Nochitlán. No se meta, comandante. No, Jesús. Ya estuvo bueno de matarse como animales entre los Pérez y los Orozcos. A usted que le valga madre, comandante. Hágase un lado. No vaya a ser el primero que se muera. ¿Me oyó? Bueno, miro que están muy valientitos. ¿Quieren dormir en la cárcel? Ya, déjelo así. ¿Y tú, Jesús Pérez? ¿Me vas a dar la revancha, que no? Cuando tú quieras. Creo que ya encontraste la horma de tu zapato, hermano. ¿Oíste claro, Héctor? Cuando quieras. Creo que ahora sí encontraste quién te pisa los talones, hermanito. ¿Tan locos qué? Todavía no nace quién me pise a mí los talones y menos ese pelao. Estos Pérez y los Orozco no entienden. Ni los Luna tampoco. Y le aseguro que por aquí debe de andar uno de ellos. Comandante, deténgalos a todos. Imagínese cuánto pagarían por salir. No, Bigotes. No es mi estilo como autoridad. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que se le suben a las barbas? ¿Es lo que quiere? Tranquilo, Bigotes. El comandante sabe su cuento. Nosotros solamente hay que limitarnos a obedecer. Esto no me gusta nada. ¿Y eso por qué, comandante? Lo menos que yo quería, que Jesús Pérez se encontrara con los Orozcos. Por eso digo yo, enciérrelos, pero de por vida. No, pues ¿quién te entiende? Primero que los encierren porque pagan buen dinero para salir. Y ahora que los encierren de por vida. Lo que pasa, como dicen los pachucos, ya agarra la onda. Hay que apoyar a Jesús Pérez. No, Bigotes, en un error. Jesús Pérez no necesita que nadie lo apoye. Pues por ahí dicen que tiene pacto con la muerte. ¿Jesús Pérez tiene contacto con la muerte? Así es, mi querido Bigotes. Así que, ¿qué apoyo le podemos brindar? ¿Qué tanto sabe usted de Jesús Pérez, comandante? ¿De qué tanto lo conozco? Lo que todo mundo sabe. Que es un hombre superdotado. ¿Por qué superdotado? Porque siempre anda retando al destino. Ha tenido crueles batallas con los Lunas y los Orozcos. Y míralo aquí. Anda vivito y coleando. Lo que pasa es que eso es pura suerte.
No se ha encontrado con la horma de su zapato. A ver, Miguel, te voy a hacer una pregunta. Échela, mi comandante. ¿De qué lado estás? ¿De los Lunas y Orozcos o de Jesús Pérez? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, dila. No estoy de ningún lado. ¿Qué más da? Que se maten entre ellos. Más trabajo tendremos, comandante. ¿No cree? No, pues el trabajo ya lo tenemos. ¿Verdad, comandante? Así es, Bigotes, y mucho trabajo. De hoy en adelante, se acabaron las siestecitas para nosotros. ¿Por qué, mi comandante? Porque tenemos que andar con los ojos bien abiertos para entregar buenas cuentas. Pues ya qué. Troca perrona y es de los que no hacen ruido. En las tierras michoacanas es donde tiene su gente. El Cachis es el apodo, hombre muy inteligente para mover su negocio. Por eso carga billetes. Si se trata de mujeres, él tiene la que le gusta. Si de trabajo se trata, al Cachis nada le asusta. Pues la vida un día se acaba, por eso bien la disfruta. Canten sus corridos, que sea soldado imperial. También que no falte el mango, olor a cuch por igual. Tenía que ser michoacano, su trabajo es especial. Y un saludo para mi compa Chalino y puro Michoacán, mi compa. Tenía que ser michoacano, donde nacen gallos finos. Este que les digo es uno, que de por allá se vino. Que vale el oro su peso, pero es oro del más fino. Saberla gozar. Y respetos para el hombre, porque sabe trabajar. Michoacano 100%, no lo vayan a olvidar. En las tierras michoacanas no le temen a la muerte. Son muy buenos porque son inteligentes. Es como trabaja el Cachis, por eso carga billetes. Hay que seguir trabajando, hay que empezar por mayor. Siempre los tengo contentos, pues traigo de lo mejor. Todos lo apodan el Cachis y es michoacano el viejo. Pastelito, pastelito. No, felicitaciones. Felicitaciones.
Salud por el cumpleañero. Salud. Muchas felicidades, hermano. Que este día seas el hombre más feliz. Muchas gracias, Carlos. A ver, hermano, ¿cuántos abriles cumples hoy? Eso no se dice, esos pasan de lado y uno hace que no los ve. Bonita forma de ver la vida, Arturo. Al mal tiempo hay que darle buena cara, carnal. Ay, Arturo, tú estás igualito a nosotras las mujeres. ¿Por qué como las mujeres, hermanita? Pues sí, porque a nosotras las mujeres nunca nos gusta decir la edad. Así es, sobrinito, y tú muy bien. Sea como sea, sobrino, hoy es tu cumpleaños. Y muy bien cumplidos. ¿Por qué muy bien cumplidos? ¿Qué me quieres decir con eso? Ay, sobrinito, ¿a poco no has disfrutado a tu manera cada vez que cumples años? Tía, no pongas en telas de dudas a mi hermano. Él siempre ha sido un hombre ejemplar. Yo solo dije que a su manera los disfruta. Bueno, no nos vamos a pelear por eso. Y mucho menos hoy, que es un día tan hermoso para nosotros. Eso, sobrina. Ponlos en su lugar. Bueno, mejor dejémonos de cuentos y mejor digamos salud. ¡Salud! ¡Salud! Oye, hermano, a lo mejor nos están traicionando los Luna. No creo. Ellos nos han sido muy fieles. Don Jesús Pérez, aquí está su mezcal favorito. Muchas gracias, doña Socorro. Sírvalos. Servido, señor. Muchas gracias, doña Socorro. Aquí se lo dejo. Su mezcal favorito. Pásele. Pues salud, señores. Salud. Salud. Bueno, pues vamos a escuchar este mariachazo que nos trajo. Venga. Nochistlán, Zacatecas, linda mi tierra querida. Y ranchos alrededor, también a capellanía. Nunca te olvido, paisano, hermosa la tierra mía. Cerquita de las delicias, tuve amores de a montones. Villita y otros dos en veladores, cerca de Jesús María, me sacaron empujones. Esta canción la dedico paseando en las rancherías a mi lindo nombre.
Tenochtitlán. Extraño de noche y día y toda mi paisanada, los llevo en el alma mía. Cerca del Paso de Orozco me encontré algunos amores. Pasando por San Miguel me salieron de a montones, pero al llegar al Bajío me aventaron cuatro leones. Rancho de los Sandovales fue donde yo la encontré. Debajo de una palmera de ella yo me enamoré, y a los 27 días con ella yo me casé. Ya con esta me despido, paseando en la ranchería. A mi lindo Nochistlán extraño de noche y día, y toda mi paisanada los llevo en el alma mía. Ay, que Jesús Pérez, qué viento te echaron para acá. Como siempre, bien ocupado, ¿verdad, Jesús? Como dijo mi hermano Andrés, qué vientos te echaron para acá. Los negocios, don Andrés, los negocios. ¿De faldas o pezuñas de caballo? ¿De faldas? No, hombre, ¿cómo cree? De pezuñas de caballo. Esa voz me gusta, que sea pezuña de caballos. Eres muy alegre, Jesús. A mí no me hagas caso, Jesús. Solo fue una broma. Lo sé, don Andrés, lo sé. Pero a veces hay que decir algo para que ese algo nos lleve a lo que queremos hablar. Ay, que Jesús Pérez. Eres toda una leyenda, ¿verdad? Los Pérez siempre fueron toda una leyenda. ¿Quién no conoció a los Pérez? Hombre, hombre, no se crean, puros cuentos. ¿Pero por qué me dice que Jesús Pérez es toda una leyenda, don Andrés? Pues yo no lo digo. Lo dicen toda la gente. No le crea la gente. ¿Ellos cómo saben que yo soy una leyenda? Mira, Jesús Pérez, tu maestro no van conmigo. ¿Quién no conoce a Jesús Pérez? El último sobreviviente. ¿Verdad, Jesús? Pues quién sabe, don Lupe. Siempre he andado como judío errante, de un lado para otro, tratando de olvidar esa fecha inolvidable. Jueves 20 de abril. Espérame aquí. ¡Vamos! ¡Pero señor Orozco, qué le pasa! ¡Suélteme! ¡Tú te lo buscaste, desgraciada! ¡De mí no te vas a burlar! ¡No! ¡Por andar coqueteando con ese Pérez! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ni tú ni nadie! ¡Vamos! ¡No! ¡Cobarde! Esto me lo vas a pagar muy caro. ¡Lárguense! Malditos perros. Pero no voy a descansar hasta que no quede ninguno vivo. ¿Perros?
¿Quiénes son esos perros? ¿Quiénes son esos, Jesús? Traes mucho rencor, ¿verdad, Jesús? ¿Por qué no nos cuentas todo? Es muy largo de explicar. ¿Qué tan largo puede ser, Jesús? Yo no tengo prisa. La noche es muy larga. Como dice mi hermano, más bien no llevamos prisa. Los caballos que esperen, Jesús. No, muchachos. Yo no vine a contarles mi vida. Yo vine a otra cosa. Pues esa otra cosa, Jesús, que espere. Así que échale. ¿Seguros? ¿No los están esperando alguien? A mí nadie me está esperando. Yo mando en mi casa. Y yo también, Jesús. Yo quisiera decir lo mismo, pero pues ni casado soy. Ah, qué muchachos estos. Yo también quisiera decir lo mismo. Como dice don Andrés, yo mando en mi casa. Ah, caray. Tú perdona, Jesús. ¿Por qué me dice tú perdona, Jesús? Pues sí, tan machote que te ves, yo pensé que tú. ¿Yo qué, don Andrés? Ande, siga. Ay, desde ahorita le digo, sí me gustan las mujeres. Tú eres de los míos, Jesús. Pues aunque no soy casado, también me gustan las mujeres. Bueno, bueno, Jesús, yo no me refería a eso. ¿A luego? Entonces, ¿a qué se refería con eso de que yo pensé que tú? Vamos, termina de explicarme lo que quería decir. Pues que yo pensé que tú también mandabas en tu casa. ¡Ah, qué don Andrés! ¿Cómo vemos gente tan mal pensada? Siempre picamos para el monte. Y sabe una cosa, ¿sabe por qué no mando en mi casa? No lo sé, dímelo. Díselo, Jesús. Yo también lo quiero oír. Ah, qué muchachos estos tan curiosos. ¿Saben por qué yo no mando en mi casa? Porque nunca he tenido casa. Siempre he vivido en este mundo como judío errante. No, pues no es cierto. ¿Para qué te complicas la vida? Le quiero decir una cosa, don Andrés. Yo también soy de los suyos. Si yo tuviera vieja, también mandaría en mi casa. Yo sabía que tú eras uno de los míos. Lo mismo digo yo también, Jesús. Así me gusta escucharte. Gracias, don Andrés. Bueno, pues digamos salud con este rico mezcalito. Tienes razón, Jesús. Digamos salud. Salud, porque todo salga bien. Pues no tiene por qué salir mal. Y que esta noche salgamos bien en los negocios. No tiene por qué salir mal. Tú tienes ganas de comprar y yo de vender. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionado estoy! ¿Impresionado? ¿Y eso? ¿Por qué está impresionado, don Andrés? Es que parece que estoy soñando, que estoy platicando con Jesús Pérez. Pues no estás soñando, hermano. Aquí lo tienes en persona. Increíble, pero sí es cierto. Uy, no les digo, ya van a empezar con sus cosas. ¿Qué tiene de increíble que estén platicando conmigo? Para ti no, pero para nosotros sí. ¿Y eso? Porque raro para ustedes, sí. Es que tú no sabes lo famoso que eres aquí en Guanajuato. No nomás en Guanajuato, en todo el país. No se oye de otra cosa que no se hable de don Jesús Pérez. Ah, qué muchachos estos. A mí se me hace que ustedes están viendo monos con tranchete. Que Jesús Pérez es tan normal como todos ustedes. Pues como ya te dije, Jesús, tu modestia no van conmigo. ¿Y eso? ¿Por qué la modestia no va con usted, don Andrés? Pues porque tú tienes que presumir quién eres. Jesús Pérez, nomás hay uno. Y eso hay que presumirlo. ¿Pero qué quieren que les presuma? ¿O a quién tengo que presumírselo? A todo mundo. ¿Y sabes por qué? No, no sé por qué. Pues como dijo mi hermano Jesús Pérez, nomás solo hay uno. ¿Me entiendes? Híjole, don Andrés. Ya me di cuenta que usted es mi fan número uno. Y yo también soy tu fan, Jesús. Y yo también no me quedo atrás. Y como nosotros hay mucho, y en los carriles no se habla más que Jesús Pérez. Ah, qué muchachos estos. Ya me volaron mucho. Y de negocios no hemos hablado. Y recuerde que yo amaneciendo me tengo que regresar a Nochistlán. Olvídate de Nochistlán. Vamos a disfrutar esta noche como si fuera la última noche. ¿Qué última noche, ni madres, mi hermano? Vamos a tener muchas noches en nuestras vidas. Porque yo no pienso morir ahorita. No cabe duda.
Ustedes son una tercia de parranderos. Pero yo prefiero que hablemos de negocios. No nos cortes el avión, Jesús. Pues bueno, ¿qué te hace falta? Exacto, si no lo tenemos para conseguirlo. Que esos son nuestros moles. Hombre, muchachos, eso ni hace falta que me lo digan. Pero por esta vez necesito un buen caballo o un buen potrillo. Tenemos para que tú escojas lo que quieras. ¿Ya supieron lo que pasó en el carril? No, ¿qué pasó? No, a ver, cuenta, hermano. Que Jesús Pérez anda en Nochistlán y se topó con nuestros primos. Pues ya valió madre. Pues qué lástima que yo esté así. Si no, ahorita mismo iba y le partía a su madre ese tal Jesús Pérez y toda su parentela. No comas ansia, Betito. Yo también quiero hacer lo mismo. Pues si Jesús Pérez anda aquí, esto se va a poner de la jodida. Pues por ahí dicen que donde él pisa, ni zacate nace. No te creas de la mujer que llora. Esos son puros dichos nomás. Pues dichos o no, hay que tener cuidado. Pues todos estamos jugando una competencia. A ver quién o quiénes lo matan. Pero me gustaría ser yo quien lo mate. O a lo mejor me toca a mí, con las ganas que le traigo a ese mendigo de Jesús Pérez. ¿A poco así fue, Alfonso? Sí, así es como te dije. Ahí viene Lázaro. ¿Cómo le diría? A él siempre le ha ido muy bien. Él siempre ha sabido cómo sacarle el mejor precio al ganado. Yo no sé cómo no me lo busqué para marido. ¿Qué huele? ¿Cómo están, hermano? Bien, hermano. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, hermanos. Aquí traigo contratos y cheques para los siguientes envíos de ganado que vamos a hacer. Perfecto. Qué bueno, hermano, que te fue muy bien. ¿Y a mí qué me trajo? Ahí te traigo un regalito para ti, Alexis. Qué bueno que no se olvidó de mí. Oye, hermana Josefina, no miro a Julián. ¿Dónde está por aquí? Uy, Julián. Y sus mil maravillas. Con ese no contamos, hermano. Ese está como el cometa Halley, se aparece cada 2000 años. Oye, hermanita, ¿cuánto tiempo tiene que no miras al primo Jesús? Ya ni me acuerdo, con eso que anda como judío errante para un lado para otro. Mi pregunta es, ¿qué busca Jesús como andar como perro sin dueño? ¿Qué busca Jesús? Que un día nos lo traigan muerto. Pues hasta donde conozco a Jesús, no creo que eso suceda. ¿Por qué dices eso, Alfonso? Porque es un hueso duro de roer, y eso a mí me consta. ¿Por qué? ¿Te consta a ti, Alfonso? Una vez me lo topé en la feria de Guanajuato. Unos tipos no le querían pagar una apuesta y... ¿Y luego qué sigue, hermano Alfonso? ¿Me dejas picado? Pues le puso una madriza con los puños y le pagaron. Ah, con razón. Ya sé a quién saqué a lo violento, hermano. ¿A quién? Pues a mi primo Jesús Pérez. Hermana, por eso en eso saqué a lo violento. Anda tú, pues si ni siquiera nos reconoce. No digas eso, Josefina. Tú bien sabes que él no es de esos. Pues ya lo sé. Nomás que me da tristeza que un día le pase algo malo. A él nunca le va a pasar nada malo. Ese es el orgullo de los Pérez. Eso dices tú, porque eres un Pérez. Y tú también, hermanita. Tú también eres una Pérez. Es más, un día que pase por aquí el primo, hermana, lo voy a invitar a que dé una vuelta aquí entre los potreros del rancho. Ojalá y pase pronto. Ahí tengo un caballito para que lo monte. O el mío, que es un cuacazo. Thank you.
Ay, Eli, ¿no te enfadas de leer tanto? No, Yankee. Para mí, la lectura es mi vida y mi pasión. Está bien, pero cuéntame, ¿qué tanto lees? Para empezar, la literatura para mí es mi vida. Y si tú supieras lo que he leído tanto... ¿Tanto? ¿Hay algo en especial? ¿Por qué tanto? Ni lo vas a creer. En este libro encontré la historia de un personaje que me encanta leer mucho. ¿Personaje? Pues, ¿de qué se trata tu libro? Habla de unos personajes célebres de nuestro país. Pero hay uno de esos personajes célebres que como me encanta leerlo. ¿Se puede saber quién es o cómo se llama ese tal personaje? Quizá el nombre no te diga nada, pero se llama Jesús Pérez. ¿Jesús Pérez? No, pues a mí no me dice nada ese nombre. Pues ni a mí. Pero este libro dice tantas cosas interesantes de él que me encantaría conocerlo. ¿Cómo? ¿Entonces no ha muerto ese Jesús Pérez? Pues aquí no dice que haya muerto. Oye, Eli, ¿por qué no me cuentas todo lo que has leído sobre ese personaje? ¿Segura quieres que te lo cuente? Ok, te lo voy a contar. Y ojalá no te enfades. ¡Árrala, mi chula! ¡Hola! ¡Ya! ¡Acá! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Mi chulada! ¡Arre! ¡El becerrito! ¡Ese becerrito! ¿Qué hace, va? ¡Acá! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vaya! ¡Vámonos, chulada! Estuvo dura la tarea, pero terminamos de juntar el ganado. Oye, Arturo, cada día veo menos el ganado. Nos estarán robando. ¿Robando? ¿Pero a quién le puede interesar robarnos el ganado? ¿Quién sabe? En estos tiempos estamos volviendo a los tiempos de antes. ¿Cómo está eso, Carlos? Pues sí, dicen que estamos llenos de abigeos. ¿Qué es eso de abigeos? Yo nunca había escuchado esa palabra. Ah, cómo eres de inocente y así presumes de ser ranchero. Ah, qué bárbaro. Ranchero que no sabe qué es abigeo, no es ranchero. Ya, ya, no se estén pitorreando de mí, yo no tengo la culpa. ¿De qué no tienes la culpa? ¿De ser tan menso? No, no, yo no tengo la culpa que Arturo me haya mandado a estudiar fuera de aquí. Anda, ahora resulta que yo tengo la culpa. Sí, tú, yo no tengo la culpa que haya ido tan lejos de estudiar. Mira, no seas tan malagradecido, yo lo hice por tu bien, para que no fueras tan burro. Ay, Arturo, qué mal andas. ¿Y por qué ando mal? A ver, dime. Ay, Arturo, a Joel no se le va a quitar lo burro, ni mandándolo a estudiar a la escuela de Harvard. ¿Tan jodido estás, Joel? Ok, ok, ya me agarraron de su puerquito. Algún día se me quitará lo burro, como ustedes comprenderán. Ay, güey, ¿nos está revirando? Mi hermanito fue muy claro, nos dijo burros. Ándale, mándalo otra vez a estudiar. Pues ya qué, yo lo hago por el bien de ustedes, a mí no me pesa gastar. El que se lleva se aguanta, ¿ustedes empezaron o no, hermanitos? Bueno, bueno, ya vámonos, ya se está haciendo tarde, a lo mejor ya llegaron nuestras hermanitas. Sí, porque está muy lejos. Thank you.
Por poco nos parte la madre. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Cuando yo me propongo algo, compadre, nada es difícil para mí. ¿Cuántos días llevamos buscando y nada? Le voy a decir algo. Nadie nos va a dar información de Jesús Pérez. ¿Qué pasará? ¿Por qué tanto hermetismo? Pues, ¿quién es Jesús Pérez? Pues, ¿quién sabe? Pero es muy inventado. Solo que nadie dice por dónde anda. Yo les voy a decir quién es Jesús Pérez. ¿Usted lo conoce, compadre? Yo no, pero mi padre sí. Fueron juntos a la guerra de Vietnam. A ver, compadre, eso no me lo había dicho. O sea, que el padre suyo y Jesús Pérez fueron juntos a la guerra de Vietnam. Así es, como lo escucharon. No va a ser fácil agarrar a Jesús Pérez. ¿Pero por qué no? Porque Jesús Pérez fue militar igual que nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver que haya sido militar igual que nosotros? Eres tonto, te haces. Él también puede morir igual que uno. ¿Por qué nos dice eso, mi general? Mira, se necesitaría ser muy tonto para no entender lo que mi compadre dice de Jesús Pérez. No, pues sí, mi general. La verdad, yo no entiendo ni madre, pero quiero saber. Pues explíquenle aquí a mi compañero. Si no, él no va a dormir de puro pendiente. Vamos a ver, teniente. ¿De verdad quieres saber quién es Jesús Pérez? Pues ahora estoy que me quemo. Pues, ¿a quién andamos buscando? Antes de contarles quién es Jesús Pérez, no les sorprenda que alguien se enterara que venimos a buscarlo y... ¿Y qué, compadre? Pues que no vamos a llegar al objetivo y nos van a dar piso a nosotros. Achis, ¿a nosotros quién nos quiere matar? Si somos el mismo gobierno federal. Esa pregunta ni la haga, mi general. Ve lo que nos acaba de pasar. Ay, compadre, más bien diría quién no. ¿Pero por qué a nosotros? Uy, y pobrecito del que lo intente. Oigan, pero no se les hace muy raro todo esto. ¿Pero por qué raro? Pues ya han visto ustedes cuánto tiempo llevamos buscándolo. No, pues mucho. Pues más tiempo vamos a hacer y nunca vamos a dar con él. Ay, mi teniente, hombre de poca fe. ¿Cómo se ve que no han aprendido nada? Una búsqueda no es de la noche a la mañana. En veces se dura años. ¿Dijo años, compadre? Así es, compadre. Años. Pues ya me desanimé. Yo mejor me hubiera quedado en el cuartel. Y yo también. ¿Y yo qué le puedo decir? Ya me cansé de cargar esta madre. ¿Ya supieron lo que pasó ahí en el carril? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos a ver de qué nos perdimos. Maldita sea, ¿cómo fui a perderme esas carreras? Pues espero sea algo bueno, Fructoso, porque a ti te encanta vivir del chisme. Si vas a dar el chisme, dalo bien. O más bien, cuéntalo todo. Pues ahí les va. Resulta de que Jesús Pérez apareció por el carril y pues... ¿Y pues qué? ¿Qué de raro tiene que Jesús Pérez haya aparecido por el carril? Todo mundo sabe que es carrerero por afición. Igualito que yo. Sí, todo mundo sabe que es carrerero. Pero lo que no saben es que se topó con los nietos de los Orozcos. Nos estás cuenteando, ¿verdad? Vale más que estés diciendo la verdad. Esto es muy serio, Fructoso. Porque de ahora en adelante las cosas se pueden poner muy mal. ¿Y yo por qué lo voy a cuentear? Si es la purita verdad. Lo que pasa es que Jesús Pérez hace muchos años que nadie sabe de él. ¿Está de dudarse que haya aparecido por ahí? Pues la verdad, todo esto se me hace muy raro. Vamos a estar entonces al pendiente. Pues será el sereno, pero Jesús Pérez apareció por el carril y hay un grave problema. ¿Y cuál es el problema grave? Pues que le ganó a Héctor Orozco $500,000. ¿$500,000? No, has de haber oído mal. ¿Quién carga $500,000 hoy en día? ¡Puta madre! Hasta para contarlo se me hacen mucho. Yo creo que oíste mal, carnal. $500,000. ¿Qué no haría yo con $500,000? Tampoco. Tanto Jesús Pérez como los Orozcos, de por vida ha sido gente de mucho dinero. Pues eso sí es cierto. Se me olvidaba que los Orozco vienen de una familia petrolera de Texas. Ellos han sido ricos de por vida, desde la época de Emilio Orozco. Y no se diga los Pérez, carrereros de profesión.
Mira que apostar un rancho a puertas cerradas en una carrera de caballos. Bueno, ¿por qué no buscamos ese medio millón de dólares nosotros? ¿Cómo ven? Pues no veo cómo. A ver, Fructuoso, ¿ahora qué idiotez estás pensando? No es ninguna idiotez. ¿Qué les parece si le vendemos una partida de ganado a los Pérez y cuando recibamos el dinero y...? ¿Y qué, Fructuoso? Sigue. Ojalá y resulte tu idea. No sería mala idea venderles una partida de ganado a esos Pérez, ¿eh? Pero ¿cómo le haríamos para entregárselos? Muy sencillo. Les preguntamos que en qué potreo quieren el ganado. Y cuando lo busquen, lo van a encontrar en el potreo de los Orozcos. Y ahí viene lo bueno, papacito. ¿Qué es lo bueno? A ver, suena interesante, ¿no, Toño? Pues sí. Sí suena interesante. A ver, suelta esa fabulosa idea. Mira más, hermanito. A pesar de que tengas esa carita y ya seas el más viejo, ¿quién diría que tienes tan buenas ideas? ¿Qué envidia me das? Pues inteligente o no, como dice el dicho, andando y meando para nuestro esposo. Por el camino les cuento, vámonos. Bueno, la cotorreamos. Una pinche botella. Y arriba Zacatecas, que también en Zacatecas hace aire. ¿Qué crees? Ya ni friegas, ¿verdad? Traigo el otro. ¿Sí? Dale. Mira qué caballón. Mira qué chulada. Prieto azabache. Es andaluz. Una azteca. Español. Español. ¿Cómo no, ya? Hermoso. Hermoso mi animal. Como la canción, hermoso cariño. ¿Usted sí siembra o qué? ¿Eh? ¿Siembra usted? Los padres. ¿Todo bien, Toño? Todo bien, Mariano, todo bien. ¿No le hace falta nada a los caballos, Toño? No, todo bien, Gavino. De hecho, ¿por qué no cambias este caballo español por uno de carril? Me gusta la idea, Toño. Oigan, muchachos, ¿no han visto a mi tío Jesús? No, Gavino, ¿por qué? Es que quedamos de vernos hoy aquí en el rancho para celebrar el medio millón de dólares que ganamos. ¿Qué pasó, Gavino? ¿Ganamos? Ah, tú déjalo así. ¡Qué buena onda! ¿Con mariachi? Con mariachi. Y ojalá y no se nos pierda como siempre. Ha de andar campando por ahí. Siempre ha sido así. Le encanta salir al campo a montar en su caballo. Sí, dicen que desde que mataron a mi papá y a mi tío Mariano, mi tío Jesús ya no es el mismo. ¿Y te olvidas de Isidro? Ese era un palero para las viejas. Eso cuentan. No, sí. Para eso del juego y los amores, a mi tío Jesús ni quien le gane. Yo nunca pensé que le iba a agarrar la apuesta a los Orozco. Deja que la aceptara y además que la ganara. Mi tío Jesús, ¿quién sabe con quién tenga el pacto? Con el diablo no. Pero a ustedes les consta que de vez en cuando se pare en una iglesia. Mi tío Jesús es afortunado para todo. Hasta para rifársela. ¿Cuántos no han tragado tierra ya? Todo aquel que lo ha querido matar. Y mucho de eso, yo soy testigo. ¿Saben qué? La mera verdad, yo nunca pensé que ese mentado de Jesús Pérez me fuera a agarrar la apuesta. Ay, acoso, hombre. ¿Ya le mandaste el dinero? Ay, le dije al secretario que se lo llevara, hombre. Pues yo que tú, no se lo pagaba. ¿Por qué no quieres que se lo pague?
¿Qué quieres, otra guerra entre los Pérez y los Orozco? ¿Eso es lo que quieres? Los Orozco. No le tenemos miedo ni al diablo. ¿Quieren que les diga algo? A ver, échale tú. Yo estoy muy a gusto como para andar buscando lo que no he perdido. A mí me late que le tienes miedo al Jesús Pérez ese. Bueno, ya párenle, ¿no? Y vámonos preparando para oír mariachis esta noche. Ándale. ¡Sale, pues! Ay, güey, ¿a poco todo lo que me acabas de decir de ese Jesús Pérez es cierto? ¿Sabes una cosa, Jackie? Los libros no mienten. No, pues con razón estás bien enamorada de ese personaje. Pues sí, esos son sueños guajiros. Es como cuando tú te enamoras de tu maestro de kinder. Eso es cierto. Oye, allá viene alguien. A ver, ¿quién será? Sale, a lo mejor anda perdido. Buenas tardes. Buenas tardes. No seas grosera, te está hablando el señor. Oh, perdón. Buenas tardes. ¿A quién busca, oiga? No busco a nadie, señorita. Voy de paso. Uy, pues qué pena. El camino hasta aquí llega. Así es. O regresa por donde vino, o rodea por donde no se quiere ir. Oh, sí, pues qué mala suerte, oiga. ¿Por qué mala suerte? Porque agarró el camino equivocado, ¿verdad tú? Por eso fue su mala suerte. Más bien yo diría buena suerte. ¿Cómo le puede llamar buena suerte a esto, si anda perdido? No, es que no me entendió usted, señorita. Buena suerte porque la conocí a usted. Bueno, a las dos. Pues por mi parte, muchas gracias. No sé aquí mi hermanita si puede decir lo mismo. Usted sabe que es buen hombre. No sé por qué no puedo decir lo mismo que dijo mi hermana. ¿Y ustedes también andan perdidas? Ojalá y eso fuera. No anduviéramos aquí perdidas. No le entendí, señorita. ¿Qué me quiso decir? Pues ojalá y mis perdidas fuera encontrarme un caballero como usted. Ay, hermanita, no haga sentir mal al señor. ¿Qué va a pensar de nosotras que somos unas lanzadas? ¿Eso está pensando de nosotras? ¿Cómo cree, señorita? Yo sería incapaz de pensar eso. Más le vale, y ya no se anden perdiendo. A la otra agarre el camino correcto. No me rete, señorita. ¿Por qué me dice que no lo rete? Porque le voy a hacer al drede, y siempre me voy a estar equivocando para agarrar este camino. ¿Seguro? Seguro. A ver si es cierto. Me sigue retando, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Ya dígale que sea esta rogona, para que ya se quede a gusto. Jackie, por favor. ¿Así te llamas? ¿Jackie? Sí, como la de feo nombre, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Y usted cuál es su nombre, oiga? Yo me llamo Elizabeth. ¿Y usted cómo se llama? Bueno, digo, si se puede saber. ¿Qué más da que le diga mi nombre, oiga? Si soy ave de paso. ¡Me llamo Jesús! ¿Oí bien, Jackie? ¿Dijo Jesús? Thank you.
Oiga, mi comandante, ¿qué no es Jesús Pérez aquel hombre que viene hacia nosotros? Pues parece, mi comandante. ¿Para dónde irá? Pues quién sabe. Es un hombre muy misterioso. Nunca dice de dónde viene ni a dónde va. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿A quién esperan, comandante? Pues aquí. Hemos tenido muchos reportes que se está perdiendo mucho ganado, Jesús. ¿Y tú, Jesús? ¿A dónde te diriges? Por ahí, por ahí. ¡Ah, qué Jesús Pérez! No me digas que andas de cacería. Algo hay de eso, oiga. ¿Y qué es lo que le gusta cazar? Huilotas y codornices, amigo. Pues, ¿cómo que huilotas y codornices? Pues aquí ni las conocemos. Pues no las conocerán ustedes, pero yo sí. Bueno, que pasen buenas tardes. Espere, Jesús. Solo le aconsejo una cosa. No quiero pleitos entre los Pérez y los Orozcos. No le digo, mi comandante. Ese Jesús Pérez nunca da razón de nada. Mira este que cazando huilotas y godornices. Este tipo está más loco que una cabra de mi rancho. Pues a mí que no me ande con sus cosas. Pues aunque no lo crean, es cierto. Mira, ahí vienen los patrones. Ya se habían tardado. No, ellos siempre los negocios. ¿Todo bien, muchachos? Sí, patrón. Todo bien. Pues qué bien. Que todo esté bien. ¡Ey! ¡Ya vámonos! Tengo que ver mi programa favorito. Ahí vamos ya, no te desesperes. Hay que tener mucho cuidado. Porque últimamente hay mucho loco. Jodiendo al que se pone enfrente. Síganos. Está bien. Lo seguimos. Yeah.